Estoy grabando en vez de sacar fotos. Bueno, Alain, estamos llegando acá al primer videito. Roncaderita. ¿Cómo está la cosa? ¿Está saliendo? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir filmando ya que arranqué filmando. Ahí tenemos a Emiliano. El Emi, ¿cómo está la cosa, Emi? No, muy chiquita. Alain viene bien, dice, mirá, aquel allá. ¿No vino? ¿Eh? Emiliano. ¿No? Vamos filmando acá, haciendo una pequeña nota con Álvaro. Lo traigo remando, viene muerto Álvaro. Viene sobrado, viene. Ahí tenemos otro triplo, la tincalla. ¿Cómo va la pesca, Rodrigo? ¿Poca cosa? Mira vos. Alain viene bien. Aquí le ha sacado unas cuantas, ¿viste? Unas cuantas piecitas. Vamos a poner la pausa de nuevo. Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos a Gustavo. Gustavo. Y acá, ¿cómo se llama? Pablo, Pablo. ¿Y Gustavo? ¿Va saliendo? Buena roncaderita, roncaderón grande, ya tirando casi corvinita. Te vi recién que clavaste algo, ¿fue eso que sacaste recién, no? No, tengo. ¿Qué roncaderas ahí, Isma? Seis piezas. Alain también anda ahí, aquel que está allá en la punta, 5 o 6, dijo. Está movidito. O sea que anda pescado abajo. Roncaderones van a haber varios. ¿Sí? Andan abajo. Vamos a seguir, pues estamos grabando, filmando todo. Quiero una grabación después de los calles esos que están armados. Todo, todo, va a quedar todo para todos, se los vamos a pasar. Sí, tenemos un recuerdo. El mejor recuerdo es este. Sí. Vamos a hablar con Pablo allá entonces. ¿Tenés ahí la? Llamé casi arriba tuyo. Pero mira que tiene un zoom bárbaro. Ah, pues tú estás también ahí. Sí. Ahí está, roncaderón. Ponelo para adelante, más para adelante. Buenísimo, así. Ah, como en la película te lo voy a arribar así, como hace la foto. Para la foto, después hacemos la foto ahí, del video. Ahora seguimos hasta allá. Abre la boca. Pero hay poca, yo me vine confiado de la semana pasada y no. Pero capaz que allá hay menos. Eso, ahora entro en la lancha yo. Hago una recorrida después en la lancha. Quería armar un poco con Álvaro acá. Seguimos filmando. Vamos a otra nota acá con Pablo. Ah, qué lindo la caña. Qué lindo. Sí, pero esa roncaderita es buenona, esa entra ya en la. Empieza. Las otras entran también. ¿Seguro? Bárbaro. Deja alguno para los demás, Gustavo. Y Pablo, ¿cómo está la cosa? Mira, yo de caliente, si estoy al lado me le pongo al lado. Le tiro así arriba. ¿Estás garreando? Oh, estás loco. ¿Cuántos metros tenés de cabo? ¿No trajiste los 25? Pero no puede estar garreando, Gustavo. Yo quedé quieto, ese corrido ya. Pero aquel se fue para atrás, estaba en el 30. Mira vos. Sí. Así que tranquilo, Pablo. Muy tranquilo. ¿Qué profundidad te marca? ¿Lo tenés prendido? No, no tengo. Acá el basurero. Ahí ya clavó de nuevo aquel. ¿La guía mía es la antena aquella? Sí, sí. Yo entro acá también. Un poquito más allá. ¿Te marca la ecosonda o lo trajiste sin la batería? 12. A ver cuánto le marca. 12 clavados. No conoce casi el animal. Bueno, seguimos. Mirá, ahí está el que tiene motor. Acá tenemos a Michelle. ¿Cómo está, Michelle, la cosa? Todo lindo. ¿Pesca? Poco. ¿Sacaste? Una buena roncadera. Corvinita. Vamos a sacar la foto entonces. ¿La tenés a mano o no? Bueno, acá una pequeña nota, seguimos, continuamos. Poca cosa. Está hondo, acá es hondo. Buena suerte. Teníamos a Martínez. ¿Y tu padre?
Ah, ya, se quedó. Iba a traer a mi viejo, porque era la primera vez que lo iba a subir a un calla. ¡Ah, sí! Tiene 86 años. Bueno, acá tenemos a Ariel. ¿Una brótola y una roncadera? Sí. Estamos filmando para guardar el video, el recuerdo, ¿viste? Venimos filmando todo. Así que sacaste una brotolita entonces y una... Y una roncadera. ¿Buena o roncaderita nomás? Roncaderita. Roncaderita. La brótola sí, linda. Y se ve que anda roncadera porque yo tengo un suelo grande y... Ah, sí. Se te escapan todos. Bueno. ¿Está hablando por celular en la lancha? Sí. Si maneja, no hable. Venimos a inspeccionar. Tiene achicador... Bomba de chique. Estamos haciendo la nota acá. ¿Cómo va, Rafa, la cosa? Un par de brótolas ahí. ¿Poca cosa? Poca cosa, una roncadera. Poca cosa. ¿Machata sacando, dice, para los basureros? Sí. Basurero dice que van bien. ¿Van bien? Va bien. ¿Y a quién tenemos acá? Al hombre con más suerte en los torneos. A José. El sabe y el suerte, ¿no? Y después el hombre que sabe y sabe, don Jorge. Ahí tenemos el K1. José, ¿cómo va la cosa? Bien, bien. ¿Algo viene saliendo? Roncadera. Roncadera. Jorge, ¿cómo va? La primera que tengo en el agua. ¿Poca cosa? Pasa que... ¿Cómo va la cosa? ¿Está muy quieta? ¿Un pichón de tiburón? ¿Un cazoncito sacaste? ¡Ah, qué bueno! Vale, vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto. Pichón de tiburón. Está sacando. A ver. Filmo. Bajito. Justito filmando, mirá, Corvinita. Corvinita blanca. ¿Brotolón o Corvina? Corvina, Corvina blanca. Ya vamos para la foto ahí, vamos al tiburoncito después. Tenemos a Nicolás Rivero, dice que está muy tranqui. Gente de Rocha también, la paloma. Vino con Martín, creo, y con... Está medio mimetizado, parecido y todo a Michel. Sí, mismo, parecido con Michel tiene. ¿Y con Michel viniste tú? Sí. ¿Dónde anda Michel? ¿Anda ahí? Muy tranquilo, ¿pero has sacado alguna pieza? No. ¿Nada? Chico, no. Mira vos. Tenemos a Pablo Rojas y a Javier, más conocido como el Rana. ¿Cómo está la cosa, Pablo? ¿Tranquilo? Menos 10. Me está cagando a cama. Te dije. Y Javier, ¿cómo está la cosa? ¿Roncaderón medianón? ¿Pasamos para el otro lado? No, madrinamos, ¿por qué? ¿Eh? No, madrinamos. Estamos haciendo una nota que estamos grabando en todos lados. ¿Y cómo está la cosa para allá? ¿Pasamos información? No se puede, eso es. Otra pieza, a ver si entra. ¿Esa entra? Sí. Sí, sí. Entran todas porque en realidad el gato me está... El gato tirando. Se las come. Este, bueno, acá tenemos un depredador de peces para la nota. Él limpia la ballena, me llama. Bueno, ahí va uno corriéndose. Hay poco pescado acá. Acá tenemos a... Andrés y Michel. ¿Cómo está la cosa? Muy tranquila. Bueno, suerte. Disfruten el día. Suerte, disfruten. Acá tenemos gente de San Carlos, Álvaro. Muy bien. Roncaderita. Estamos filmando, ahora te saco la foto. Para la nota, para que quede el video, el recuerdo de todo. Ahí. ¿Están saliendo entonces alguna roncadera? ¿Alguna roncadera está saliendo? Bárbaro. Pero que ya fui de marinero, andaba navegando. El mejor color de kayak. Para mí sí. Para mí sí. ¿Cuántas piezas llevas, Eduardo? Cuatro. Más o menos andan ahí casi todos. Aquel ha sacado un poco más, el que estaba atrás, que le hicimos la nota recién. Sí. Bueno, nos vemos, suerte. Suerte. A disfrutar. Acá estamos en la nota con Alejandro. Estaba picando justito. ¿Cómo está la cosa, Alejandro? Muy tranquilo. ¿Estabas más adentro? Corvina. Lleva. Roncaderón. ¿Pero cómo lleva? ¿O tenías lejos tirada? Roncaderoncito. ¿Y cómo va? ¿Empieza y eso? La primera. Primer pique. Trajimos suerte entonces.
siguiente artículo, otro bolso estanco. Enrique Guerra. Nuevamente otro bolsito estanco. Rubén Rodríguez.
Segundo puesto, a pieza mayor, corvina blanca, 2 kilos 610 gramos, Cándido Mira. Thank you.
linternitas de cabeza minero, Led. Fernando Vázquez. Seguimos con otro minero. Marcelo García. Seguimos con otra linterna. Cándido Mira. Miguel Lozano.
Álvaro Pacheco. Alejandro Morales.
¿Alguien quedó sin recibir algo? Ah, tenés dos más, claro. Posavasos nuevamente. Gustavo Eduardo Pereira. Posavasos nuevamente.
Cordero. Raúl Martínez. Y otro destapador. ¡Damián!
España, dos tramos. Ariel Butoler, fuerte el aplauso para Ariel. Seguimos con un set de cuchillos para filetear, cortesía de Tiempo Libre, Junta Shopi. Participar de un evento que participamos el año pasado nosotros dos. La verdad, pasamos muy
La Paloma. El torneo de pesca del grupo Calla Fiji Rocha. El mismo va a dar lugar en marzo, pero no tenemos decidida la fecha todavía. Va a ser la segunda quincena por lo que me dicen acá. Fuerte el aplauso para ellos. Agradecemos también a Ariel Montaguer, la gente que está aquí, por el apoyo. Fuerte el aplauso para él. Un agradecimiento muy grande y totalmente complacido para el señor Núñez y su señora, dueños de este restaurante, que la verdad brindaron una cosa imponente y de ellos no podemos hablar de eso. ¡Fuerte la aplauso para ellos! Muchas gracias al servicio de Rosas, que la verdad veo que todo el mundo está muy contento. Gracias a todos y sobre todo a ustedes, que sin ustedes nosotros no podríamos haber realizado esto.